casa al Señor. Voy a construir un templo de Dios. Voy a construir un templo para el Señor. Lorsque l'Éternel voit ça passer dans David. Cuando vio lo que pensaba David. David va construir un templo de l'Éternel. Cuando vio que David iba a construir un templo para Dios. Le dijo a David. Le dijo a David. 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 Me contó. Yo estoy contento. Va a construir un templo para mí. Me va a construir una casa. Me voy a dar un uniforme. Pero hay algo que yo quiero que entienda. Va a tener un uniforme de tu ser hombre. Entiendo que tú eres según mi corazón. Malgré un admiro. Aunque yo te admiro. Malgré un contento. Aunque estoy contento con. Malgré según parouille. Aunque tú eres mi amigo. Le templo que construí por mí. El templo que me quieren. Va a recibir la mano. No te lo voy a recibir. ¿Me por qué se va a recibir la mano? ¿Por qué no te lo voy a recibir? Porque es mío mélanger dans toi ça. Sangre. Te quiero decir en esta noche. Tú participes en tus bagajes. Tú participes en demasiadas cosas. Hay adoración que Dios nos recibe. 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 Cuando viene a adorar a Dios. Adoración no es un momento. Adoración no es un momento. Adoración es una vida. Adoración es una vida. Hey. 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 Cuando está conmigo tiene que adorar. No, 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 no. En la escuela tiene que adorar. En la iglesia tiene que adorar. Tú crees que yo soy adorado. La iglesia tiene que adorar. Adoración no es un momento. Adoración no es un momento. Adoración no es una hora. Adoración es un fin. Adoración es una vida. Tú nunca crees un fin de adoración. Que lleva una vida de adoración. Algo que tienes que entender. Esa quiere decir expresión de adoración. Hay algo que se llama expresión de adoración. Cuando está en la presencia de Dios, hay un nivel en adoración. Ya tú no te gobiernas. Ya tú no te gobiernas. Es el dueño de la adoración. ¿Qué me está diciendo? No soy él. ¿Qué dice no soy yo? Habla en tu espíritu. La palabra es la inteligencia. Habla con tu inteligencia. La comida que se hace en el mundo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que el mundo va a adorar. Eso es lo que adora. Y te chuta la palabra. No necesito tu templo. Mais pour sortir, pero lo que tú dijiste, pour sortir, fait pour moi. Por lo que tú quieres hacer por mí, mais ça va promettre. Mira lo que te voy a prometer. Même si te mette ça, il a tenté de meter là. Así como me salí de salir para ponerte a ti, te voy a despedir. No voy a poner un extraño en tu lugar. Sino un familiar tuyo. Moi, déclaré sur la vie de l'église là. Et il déclare la vie de la iglesia. Bénédiction mon Dieu sur la vie là. La bénédiction de Dieu en tu vida. C'est pour mettre la forme de petit en petit. Moi, déclaré sur la vie. Déclare en tu vida. Des paroles de bénédiction. La palabra de bendición. Que te prononcer sur petit. Que está sobre tus hijos. Depuis que j'étais petit. Quand j'étais pequeño. Même si tu mouris. Aunque tú te mueras, voy a declarar ese culpa por esa suya. Es la palabra que te Le Seigneur de David. El Señor le dice a David. Señor no formó un galvanizador. Es uno de tus familiares que me va a construir. David tenía que asamble todo para construir el templo. David había juntado todo para el templo. D'abord, un geste qu'il fait. Hay un gesto que se hizo. Material David tenía que asamble. Los materiales que David había juntado. Le calculé el tiempo actual. Cuando lo calculan ahora. Ni equivale a 2 millones de dólares. Equivale a 31 millones de pesos. Ni equivale a 2 millones de dólares. Evaluada a 2000 millones de dólares. Ese material David los materiales que David juntó para construir el templo. Para construir el templo. Cuando David hizo y tuvo un hijo con Bathsheba. La esposa de un soldado de su ejército. Ese hijo murió. David hizo otro hijo con Bathsheba. Ese hijo se llamó Salomón. Ese Salomón le tenía que escoger. Y fue Salomón que Jehová eligió construir el templo. Para construir el templo. Primer templo que construyó. El primer templo que Salomón fue Salomón con el que lo construyó. Oye lo que dice el pueblo de Israel. Si se parle de él, si no fuese Dios, qui est
protéger. Quem nos protegerá? L'autre nation, yo. Las otras naciones. T'a dévoré. Nos matará. Lorsque Salomon fut construit, quand Salomon construit le temple, même la condamne, le peuple se alegró. Admirer le temple. Admirable le temple. Regardez ce qui vient de passer. Mira lo que va a pasar. Hubo un temple qui était le Nebuchadnezzar. Hubo un rey llamado Nabucodonosor. Nebuchadnezzar a sauté le temple. Nabucodonosor a rasé le temple. Débarató el templo. Lorsque Nebuchadnezzar a rasé le temple, cuando Nabucodonosor a rasé le temple, faut que vous reconstruisez le temple. Habían que reconstruir. Con la deuxième temple à construire. Ahora el segundo templo se iba a reconstruir. Le roi, un grand roi, hubo un gran rey, estuvo de acuerdo de reconstruir el segundo templo. Se construyó el segundo templo. El trabajo del segundo templo duró 46 años. Para construir el segundo templo en Jerusalén, tomar 46 años para construir ese templo. Cuando el templo se construyó, hubo un rey en Babilonia que se llamó Ticus. C'était un gros gérant d'antan. Ese gerente de ese tiempo. C'était un gros guerrier d'antan. Era un guerrero de ese tiempo. Titus Cunha en l'an 66. Ahora ese rey en el 66. Attaqué Israel. Fue a atacar a Israel. 4 años plus tard. 4 años más tarde. Soit en 70. En el 70. Le sauté Israel. Acabó con Israel. Et des milliers de juifs qui mourir. Mató muchos judíos. Ça n'a suffi pour lui. No fue suficiente. Le déchiré le deuxième temple. También rompió el segundo temple.